mana. Mana is low.
your help. Especial. Ay, dije la cosa apagada. Debe ser el humano del que los otros oesterianos hablan. Es un placer conocerte, el gran regente. El Drain me ha confiado una tarea: recuperar el pergamino de Anom Irek. ¿What? ¿Un bicho? ¿Qué es eso? Ah, no, es mi mascota. Guardado en una bóveda en la cripta corrupta. Desgraciadamente, los Stoneburns han entrado en la cripta y no puedo hacerle frente. ¿Puedo pedirte que trates de recuperar el pergamino? Te esperaré aquí en el sendero de los muertos honorables. Ah, ok. Hay un esqueleto al lado tuyo, amiga. Si tienes éxito, veré que te puedo hacer para ofrecer un... ¿Qué puedo hacer para ofrecerte un equipo más adecuado para un héroe de tu talla? ¿Qué pasó? Sí, eso... Ahí está. Sí, eso en parte molesta un poco. Las misiones acá adentro, me parece. Otra vez, recuerda alimentar a tu mascota. Sí, no le des mucha importancia a eso. Al señor esqueleto, se muere. Ah, si me tomé una poti de maná, ¿qué dice? Otro único, lol. What? Poción, poción, hacha, un cañón misterioso, lol. Es que yo no tengo tanto para poder usar eso. No me gusta que no... Ah, se puede romper estas cosas, no sabía. Hay una tecla para caminar. Si te veo, no lo puedo atingir. Es siempre como muy justo con eso, pero me salvo. Mi bicho está envenenado. Un bastón. 4 de daño de hielo, daño de electricidad, 2% de daño de cosas. ¿Qué es un bastón? Yo uso varitas. Hay que vender todo, me parece. Crítico, crítico. Hasta no soy de nivel. Vamos a darle más daño mágico y vamos a ir al skill. No puedo subir a este. Este se congelaba y este de daño de cosas. Y este le baja la resistencia. Va con este y le baja resistencias. Es una chance de sacar la resistencia. Está bueno. Trap. No es una trampa, lol. Creo que vengo limpiando bien el dungeon, voy a limpiar todo. Para más drop, una puerta. Vas a agarrar para arriba. Quería saber si todos estos dungeons son iguales o van variando si juego otra partida. Sí, saca bastante en realidad. Una puerta de hierro, ¿se puede abrir esta puerta? No. Ok, están saltando desde arriba.
par de pociones. Me voy bien todo con el cuchillito. Destrozado, destrozado. Easy. Ah, se abrió la puerta. Hechizo, ¿no? Has encontrado un pergamino de hechizo. La tabla de hechizos de tu inventario puede pulsar clic derecho del pergamino. Conectarlo a uno de los huecos para hechizos y aprenderlo cuando ganando una nueva habilidad. También puedes enseñarle a tu mascota. Ah, le puedes enseñar más hechizos a la mascota, lol. A ver. Muestra la cantidad de oro encontrado. 5% puede congelar con 45 segundos. Bueno, el equipo. Ya se congelar. Supongo que sigue por allá la misión. El mapa está acá. Me pierdo. Son las puertas grandes. Supongo que será por acá el camino no principal. Saco fuego. Saco fuego. Claro. Levanten los muertos. Ah, sí funciona. Es un 5% de congelar, pero congela. O sea, pasé un porcentaje tan bajo. Bien, no había nada de este lado. Vamos a seguir por la vía principal. Como cabrón jefe al final del trayecto. Ahorita hielo. Ok. ¿Qué me muero? No tengo nada. Ahora sí. Ah, ellos me pegan de allá y yo no los puedo pegar. Dale. Exacto, correcto, muy bien. Voy a matar a esto de acá. Ah, se me cruzó un esqueleto. Uy, estaba lleno de ese cofre. Estante de armas. Otra vez, un pasillito con un montón de bichos. Un esquil que atraviesa. Ah, tengo un 5% de congelar. Por ahí me conviene disparar con el otro esquil, el que tira 5 balas. Sí, se confirma, mira. Que 5 pasa a ser un 25%. Tengo el inventario lleno de basura. Derribar físico, físico, ese ataque. Parece que voy a tener que volver al pueblo. A ver, mi 5% de congelar, activese. Muévete, muévete. No le pega, no. Insufficient mana. Ah, no tengo poción de maná. Más está muerto igual. Anillo de fuego. Más 41. LOL. 41 de salud, sí, ¿por qué no? Más vida, easy. Hay que subir las vidas, quizás. Más adelante se ponga más difícil. O sea, por el momento le estoy haciendo solo daño.
tampoco sé cómo pedir el... la armadura. O sea, muchas veces es mejor que pedir la armadura. Empieza a tener un... dos pociones de maná. Y apareció un jefe. Bueno, el jefe no me va a matar porque pociones de vida tengo un montón. ¿Está cuánto pega? No, no quiero que cuánto pega. Yo tengo espacio, bien. Correr. Ok. Ah, un cinturón. Ok. Bueno, tres espigas ahora. Va a tirar espigas de hielo, bien. Corre. Me pegó. Mascota, ¿podrías atacar mascotita? Ok. Lo envenena, lo quema. No me pega tanto, me parece. Ouch. Completado la misión, bien. Solo me falta juntar la mitad del drop de acá. Tengo acá. Uy, qué bichos. A ver, amontónense un poco, muchachos. Bien, perfecto. Easy. A ver si se muere solo. Y la urna. Eso me saca a la superficie, pero tengo que terminar de juntar las cosas de acá abajo. Oh, una araña. Ok. ¿Estripa gatos? Lol. Portal. ¿Cómo que no? ¿Por qué no puede crear? That's impossible. ¿Cómo que no? That is not possible. I can't do that. No, 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 no. I can't do that. ¿No quieres crear un portal? Entonces tiro basura. Esto no me sirve. Me llevo estas. Y me las equipo. Lanza doble, tiro estas botas y me llevo las lanzas. Un gran mazo, ¿y eso me salió? Me llevo. Claro, que vale más las cosas verdes que lo otro. Eso me llevo el destripagatos. Velocidad de ataque y golpe crítico, bien. ¿Por qué no puedo abrir portal? Qué falso. Ah, se ve nivel, mira. El daño mágico. Y skill. Listo, sube a. Menos 8% de resistencias. Voy a hacer este. My thanks. Cuyo entrenamiento de resistencia al fuego. Para la mascota. Esto para mí, nivel 12. 120 de salud, lol. Nivel 12 o destreza y vitalidad. Es un montón. 25% de probabilidad de ejecutar. Ah, ya ahí está. ¿Qué sería ejecutar? No sé. ¿Era para volver? ¿Puedo usar el portal o no me dejan? Así puedo. Ah, viajar en el enclave.
No, pues no. Voy a la tienda. No tengo pociones de... Shift click. Ah, que este inventario era mascota, nunca vendí nada. Qué tonto. Toma, señor. Con razón eras tan pobre. Vendo, 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 vendo. ¿Eso qué era? Un bastón. Trae más 15 de salud. Vendo, vendo, vendo. Cambiar la varita por esta. Vendo esta. Vendo bastón. 4 de hielo. Vendo, vendo, vendo. ¿Me puedo vender este? ¿Por qué no me deja? Aparte yo no tengo un personaje que use pistolas. Vendo, vendo. Bloqueo, retroceso, bloquear, portería. No me pegan tanto, creo. Las armas de garra no hacen daño de área, pero ignoran la mitad de la armadura sobre el ataque normal. No. 90% de posibilidad de interrumpir. 90% de interrumpir, lol. ¿Puedo comprar algo? ¿Cambió el shop? ¿Qué es esto? Varita de fragmento. LOL. Y dos. LOL. Ah, no, pero este roba. 25 salud robada por golpe. Nivel 15. ¿Qué nivel soy? Nivel 6, no, no lo voy a usar más esa. Varita. Acá nivel 15 no. Es un montón, 25 de salud robada por golpe. Y esta tiene 69, nivel 7. ¿Armaduras? No, oh, mira. Me falta un casco. Cuatro de intelecto, requiere 9. 27 de salud. Más dos huecos vacíos, podría ponerle estas dos cosas. Resistencia físico. Resistencia al hielo. ¿Y este que tiene? Salud. Estos son escudos. Escudos, botas. ¿Qué tengo? No me muestra, no me compara con lo que tengo equipado así. Ah, sí. Son re feas las que tengo que equipar. Dos engarces. Salud de mascotas y birros. No me sirve. Quiero que tenga más vida mi mascota. Daño de fuego, electricidad. Ah. Maná. Maná y salud. ¿Cuánto cuesta? 400. Por un poco de salud. Y de maná. 25 de salud. Por 500. 68 de salud. ¿Requiere nivel? 8. Daño de mascotas y birros. Creo que si me doy mucho salud, después voy a tener... ¿Cuánta vida tengo? 500. Ah, voy así nomás. Después es tu última. Me arrepentiré por no haber comprado, qué sé yo. Quiero pociones de maná. 124, 58. 50 de recuperación de maná. ¿Cuánto maná tengo? 87. Ah, prefiero estas, son más baratas. Clip. Voy a comprar 10. ¿Puedo guardar la plata? ¿Qué guardo plata? Oro. ¿Quiero guardar oro? No puedo guardar oro. Bien. No puedo guardar oro. Esta no la completé.
¿Este lo completé? No. Esto me ha recogido maestro maestría de guerra como tropas. ¿La completé o no? No la completé. Mira, tengo que dar toda la vuelta, ¿no? ¿Y los bichos están? No están. No reaparecen los bichos, genial. O sea que no puedo farmear los niveles. Tengo que dar toda la vuelta ahora. Es bueno que pueda saltar con el saltito ahí. No compré portales, qué tonto. Tengo que comprar un par de portales también para volver si se me llena la mochila. Lástima que lo único que me cayó ahí era de otra clase. No puedo cruzar por ahí. Tengo que dar toda la vuelta. Si me hubiese caído el único de mago por ahí, rendí un poco más. Y un único de nivel 8, lo puedo usar hasta nivel 20. ¿Esto qué es? No, no me sirve. Y aquí está el portal que dije antes. Me va cargando la barrita de ira. Pulsar Z, usar tu mejor poción de salud. Y pulsar X, usar tu mejor poción de maná. Mayo Z, curar a la mascota en lugar de ti. Ah, mira. Bueno. Vamos a romper las cosas, ¿eh? ¿Listo? Listo. Me tengo que romper el escudo primero. Esto es más regeneración de maná. No te tenía que juntar las cosas. ¿Qué junté? Un casco. Tendría que juntar las cosas blancas, me parece, porque ya... En el dungeon me llené de cosas... verdes. Son de nivel 6 los bichos. Yo me quedé sin maná de nuevo. Pegase un poco más rápido, maná. Para no comprar pociones. Muy chico el mapa. Lul. No. No me quiero morir. Creo que sí, gané. Una trampa acá, lol, se activó. Poción de salud. Hay un campeón ahí a la vuelta. De acá le veo a Laura, lol. Ah, son los herreros. Uy, es unos herreros que me mandaron a matar. ¿Qué me dice, señor herrero? Y sí. El ojo de... ¿Es un ítem? ¿O es de misión? Oh, 15% de daño de hielo. Pasa que no hago daño de hielo, pero bueno, podría ser. ¿Soy con este que pega más? Una poción de maná y le doy nomás. Y yo no puedo cambiar los bichos de esto. O sea, yo lo maté. Se quiere cargar la misión de nuevo, ¿cómo hago? No aparecen de nuevo.
de esquemas. Esquema de armadura, listo. ¿Yo he agarrado un hechizo antes? Acá está. ¿Qué dice? Invocación de arqueros, aprendido. Invocan un grupo de tres arqueros esqueletos inmóviles que atacan a los enemigos. ¿Y cómo era para que lo aprenda la mascota? Vamos a poner los puntos de nivel. Aprender de mascota, aprenderle a esquivar mascota. ¿Cómo hago? Yo hago shift click, ¿será? Shift click. Shift click. ¿Dónde se lo puedo sacar? Ah, no, si lo elimino, lo pierde. Crea un nuevo hechizo de este libro de hechizos. Puedo usarlo como cualquier habilidad. Las habilidades de hechizos pueden. Yo lo puedo usar, ¿no? No. A ver, tiro un invocar arqueros. Tiro un invocar arqueros. Ahí están. LOL. Son re enanos. Son arqueros ñomos. Me quemaron, hombre. Me bajó la vida muy rápido. No quiero cosas blancas. Ya completé la misión, tendría que volver. Un hechizo cada daño en área. Mucha gente. Ahí están los esqueletos. Tengo que escalar mucho de esos esqueletos. Yo lo invoco y me gasto el maná. Portal de fase. Ok, vamos adentro. Esto sí es raro, ¿qué es? Ok, yo me paro acá al lado. Sale un aura. Porto bien de rápido. Guerrero esqueleto. Uy, 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 uy. Es una especie de evento, a ver. Está levantando la. ¿Cómo es? Ay, Dios mío. Ok. No, no te bajes, no te bajes. Cuánta gente. Sé que mientras más cerca, más invoca. Estoy levantando el pilar. Está bajando el pilar. No tengo mana. Parece que gasta un montón de pociones. Cofre dorado, LOL. La completé. ¿Para la llave? Ah, bueno. Varita de hueso. Bota de Ember de veneno. Cota de malla anillada de estrujagatos. Daño y veneno. Fuego, veneno de todos los daños. Y la cambio por esta.
Y si un hueco que le puedo poner. Daño de hielo. Daño de hielo. Daño físico. Daño veneno. Es complejo. ¿Ya está? Ah, son dos. Lol. No deben ser más. Tengo que tener casi maná. ¿Están dando experiencia? No me dan experiencia, me parece. El evento está bueno. Es que al final tengo un tanque que me tanquee todos los bichos. Es un tanque, le pongo daño en área y nos matamos fácil. Están los magos primero. Ok. Tranquilo. Si me matan. Contra el mago. Vamos a tener fuego para acá. Este fue más fácil. Que me tiraron bastante comando. Mota de Ember de llama, ese sí lo quiero. Daño de fuego. Bastón. Te lo voy a equipar. Más 7 daño de fuego, sí. Ok, y acá ya estoy viendo al jefe del final. ¿Lol? ¿Lol? Está bueno el evento. Me gusta. Que no me dan experiencia, uy. Muchas veces que quiero correr me trabo. Vamos, señor general, quieto. Te estoy tranquilo. Uy, uy, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Y sí, cofre dorado. Esto, el oro. Mota de Ember de llama y el poción de maná. Ember de fuego. Si lo pongo nomás al coso, el arma, me da daño de fuego. ¿Ves? No tengo un arma con potenciador. Con slot. Bueno. Estuvo bueno el evento. Ay, tengo un punto. Cuando cojas un objeto de misión. Ay, debería leer más rápido esa cosa. Hola bichos. Quizás sí necesito más vida porque recién casi me muero. Varias veces. Y más maná necesito. Oro. Puerta de piedra, tuk. ¡No! ¡Lul! Se llenó de gente. ¿Y este? ¿Dónde va? ¡Lul! ¿Y ese? Misión secundaria. ¿Y la puerta? No me puedo meter. ¡Lul! ¿Qué quiere? Hola, señor. Hey, I just got a new shipment.
Tengo una preposición, una proposición para ti, un poco. Tú me rescatas la espalda, tú me rascas la espalda y yo la tuya. ¿Ves esa cripta? Se llama Galería de Huesos. Y allí hay una pequeña cosa llamada Rosa Mortis. Muy valiosa. Que está vigilada por el muerto viviente más grande que he visto nunca. Es necesario convencer a los espíritus eterianos de romper las cadenas espectrales y de que te den acceso para obtener Rosa Mortis, custodiada por este monstruo. Por ese monstruo. Pero te aseguro de que vale la pena hoy que me das. Uy, esta es buena. Y esto le da robo de vida al bicho. Oh, para el amo, lol. ¿Y qué es acá? ¿Esa puerta? Ah, las puertas de piedra estas, dale, salgan. Abrime la puerta. Necesitamos Rosa Mortis. Tengo un punto acá, a ver, que lo puedo subir. Masa de magma. Granizo. Ráfaga electrizante. Inflige daño de DPS. 20% de daño de DPS a los nuevos con eléctrico. Explosión al morir. Se encadena una ráfaga de energía incandescente. Electrocutando y aturdiendo a todos los enemigos a 8 metros de distancia con un ángulo de 75 grados. La ráfaga de energía continuará mientras la pulsión esté pulsada. A ver. Y me consume un montón de energía. Ya está, amigo. ¿Ya está? No, no. Tengo que meterme en la cueva. No iba a ser tan fácil. De 8 a 10, ¿qué nivel soy? 7, bueno. Vamos. A ver qué hay. Vamos, Tyrion, vamos. Bajen. Solo 19. ¿Y explosiones algo? Lol, invocó los bichos allá arriba. My mana is low. Mi vida también es baja. Uff. Voy a curar porque ya le veo. Y me ahorro una poción. No, muerte. My mana is low. Loco. My man is low. Lol, subí de casualidad. ¡Muérase, muérase! Poción, oro, escudo. Puerta, no lo quise abrir, me cachis. Cofre, ¿qué pasa, Tyrion? Uy, mira, sale de la pared. Chau, espleto, estás muerto. Easy. Toma, easy. Una poción, abre el cofre. Se me llena de bichos. ¡No! Era una trampa. Y no quería el hacha. La podría llevar para vender. Uy, ese. Tiene cuatro huecos, lol. Una pistola con cuatro huecos. Está buena. Llevo todo esto. A ver si sirve algo de acá. Siete de destreza. Maestro de las runas, velocidad de ataque, salud. Bueno.
¿Tengo alguna otra parte de eso? No. Bueno. Mejor que nada. Uf. Sacó un montón. Está colgado ahí arriba. Bueno, amigo, ¿te bajo? Easy, easy. Ya me estoy muriendo de nuevo. No sé, no me convence mi skin nuevo. Anillo eléctrico. Parece mal de fuego porque ataca de lejos. Tendría que probar el skin nuevo con un jefe, quizás. ¿Y ese cofre que está ahí? ¿Está en medio de la nada? ¿Cómo llego? La puerta acá. Los mayas. Claro, si yo soy nivel más bajo, con razón. ¿Pedro, camino arriba o no? No. Va para ese lado. ¡No! ¿Por qué caminas tanto? ¿A quién gana? Un corto, poción de salud, poción de salud. ¿Cómo llegó a ese cofre? Es que no tiene sentido eso. Acá abajo. Yo soy el verdadero dios del juego. LOL, mi bajo se murió. ¿Va? Y sí, eso, eso. Ataquen. Que no tengo una wall de minions. Ah, no tengo wall. De vida. Uy. Okay, ahí no sé qué pasó. Ya está. Vamos a esperar. Tiene jefe. Tiene pinta de jefe. Demasiado simétrico la zona. Ah,
Están muchos bichitos. Bien. Bueno, sería hora que le ve una trampa era eso. Araña. ¿Y? Había otro camino por abajo. Se veía rápido. Ahí le vio. ¿Qué hacen? Están comiendo los escombros de los otros. Hay una cosa que robaba vida era nivel 15, ¿eh? Yo no sé si es nivel 15, acabo de decir, pero no sé. ¿Qué nivel soy? 9, no. No llegaba más a 15. Es que no sé, no me convence. ¿Esto qué es? Ataques utilizados por tu garita pueden provocar efectos extraños. De perturbaciones elementales y aleatorias. Estos efectos pueden ocurrir también con las habilidades del mazo, la de magma, lanza de magma, ráfaga helada y electrochoque. Y yo el que uso se llama lanza de magma. Bueno, quedan 2 puntos. ¿Cuánto me cuesta? No lo puedo poner. El modo Ember está en sintonía con los elementos infligiendo efectos elementales a los enemigos cercanos, ampliando la duración de los mismos. Más un segundo quemar, congelar. Podría ser. Tengo 3 puntos, después de 3 puntos de eso. ¿Cuánto chance tengo? Representa posibilidad de conjugar un efecto aleatorio. A ver. Nada. A ver. O la quemé, pero no sé. Ya quemo de por sí con el skill. A ver. Oh, ok, ahí sí salió. Explotó. A ver, me envenené, me congelé. A ver, salió un dragoncito. What? Salió un dragoncito. No sé si funciona. Se ve demasiado bien. Bueno, maté, yo no maté al bicho. Los anillos no sé si juntarlos, porque me dan defensa, pero son blancos. No sé si puedo también... ¡Ay, craftearlos! Ah, me falta, mato el jefe desde acá arriba. No puedo. Uy, hice como subió. Pantalones, pantalones ligeros. Intelecto y maná. Oh, sí, podría ser. El mago me viene bien. Es una trampa ese robot. Señor jefe. Uy.
Ah, no, los jefes. ¿Qué es eso? Un maguito cualquiera. Ahora sí está el jefe abajo. Oh, ¿eso hice yo? Oh, rinde un montón la... el 25%. Protox, Mortox. A ver qué quieren acá abajo. Me hacen bajar los infiernos. Me ha dicho. What? ¿Eso lo hice yo? ¿Lol? ¿Lol? Pinterito. No. ¡No! Sabía que era un TP. No quise tocarlo, LOL. Estaba buscando... ¡Uah! Yo estaba avanzando nomás. ¿Qué hacen? Mira, recuperación de salud por segundo. Arma de salud robada por golpe. Ah, podría ser por un arma. Por el golpe. ¿Qué? ¿El golpe? Yo no sé si es con el golpe básico o si es con el... ¡Ah! Con el... Skill. ¿Qué tan misterioso? Buah, saco demasiado. Hola, Mordox. Dame pelea, Mordox. No. You have died. ¿Qué? ¿Me morí? ¿Qué hice? Resucitar para la ciudad sin perder nada. Resucitar en la entrada de esta zona perdiendo 500 monedas de oro. Vamos a resucitar acá. Estaba viendo cualquier cosa, ¿no? No sé, vale. Bueno, por lo menos puedo ver lo que hay acá. Es que mordo. ¿Qué me pegó? ¿Qué me mató? Yo puedo ir haciendo así, viendo críticos. ¿Sabes que me mató tan rápido? Mordox. ¿Sí, con este? No era tan difícil, no sé cómo morí. ¿Ahora? Ah, estos bichitos son los que me mataron. Seguro. Sacan un montón de esos bichos. Bota misteriosa, poción de salud y rosa mortis. La rosa mortis y el otro. ¿Ves las botas? Requiere nivel 20, LUL.
35% daño de fuego. Sí, ¿por qué no? Resistencia de físico, aumento de la cantidad de oro encontrado. Llevado por el campeón de Ponja, el portador de la paz. Y un montón de cofres. Todo el oro del mundo y unos cofres. Bastón, esto, el bastón lo dejo, aquí quiero un bastón sin... Como llevar un palo. Aquí quiero un palo. Cachiporra, pistola... manualista. ¿Esto qué es? Objetos identificados. No puedo identificar porque no tengo para identificarlo. Bastón. Las botas me interesan, el resto no tanto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde salgo? Bien, en la entrada. Lo que es raro porque me metí hasta el fondo y salgo por donde entré. No sé. ¿Lo has encontrado? Fantástico. Ahora es que te pague por tu ayuda y seguiré mi camino. Ok. ¿Cuánto de robo de salud pagamos por el golpe o más daño de fuego? Con el daño de fuego, amigo. No se diga dos veces, me voy con el daño con fuego, me saco las posibilidades de ejecutar. Cambio de ella, el daño de fuego. Misión completa. Voy a también explorar esta zona. Toma, one shot de todo. ¿What? ¿Por qué salen tantos? Bueno, sí. ¿What? ¿Y eso lo hice yo? Piu, 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 piu. Acá vos también ahí. Uy, sí. Una poción de maná. Me sirve un hechizo de curar a todos. Todo está. Sería la mascota, me lo de a mí. Cura al lanzador y a todos los aliados. Si le doy a mascota, me lo doy a mí. ¿Se lo puedo sacar este? Si se lo saco, ¿lo pierdo? Olvidar hechizos. No, 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 no. Yo a ver si es shift click y se lo da a mascota. Shift click para aprender. Coste de mana 28, reutilizador en 30 segundos. 300. 8 de recuperación de salud durante 4 segundos. Oh, es bastante. Me gusta. Curame. ¡Oh, sí! Gracias. Cada 30 segundos tengo una poti gratis. Mi mascota. ¡Mascota, me atacan! ¡Curame, mascota, curame! Vengan. Y le vi. A ver, hice una trampa, mascota. Mascota, curame. No, no vayas a pelear, curame. Mascota, vení, curame. Que me matan. ¿Por qué? Uy, tondero. Montón de oro abajo de una piedra. Ok. ¿Me curas? Gracias. ¡Wow! Gracias, Sirion.
Amuleto de veneno. Ah, no tenía muleta. Ahora. Tira, cúrame. ¿Se cura, Sirion? Cúrame. Uy, cura un montón. Que igual son 300 ahora que no tengo vida. Después cuando tengo un montón de vida, no sé. No va a hacer nada. Poción de maná. Bueno, ¿tablas? Otra poción de maná. Este que es una estatua de un bicho raro. Está bueno, va curando cada tanto. Vamos a ver qué se pasa. Aguanta el tirión. Llega tirión. Tenemos que hacer cosas. Cosas en el pueblo. Te compro portales. Acá. Ah, tengo puntos. Ahora voy con vos, señor. Yes. Yes, tengo que vender esto, amigo. Esto, esto. Esto, esto, esto. Oh, ahora que me decís 25% de salud, mascotas y esbirros. Ustedes van a. Sí, me equipo. ¿Por qué no? Vendo esto. Un mazo. Esto, esto. Esto. Me equipo esto, más 40 de salud. 4 de intelecto, lol. Vendo esto, esto. Intelecto y maná, salud. Eso, eso. Todavía esto. Esto. Te lo tengo que identificar a ver qué es. Vendo, vendo. Vendo. A ver qué armas vende el señor Teos. Esto, varitas, staffs. Menos 5 todas las resistencias por golpe, lol. Me parece que el golpe se aplica al básico, ¿no? El golpe con magia. Destreza, salud e intelecto. Un corte de birros, recuperación por salud por segundo. Uno de recuperación de salud. Y acá tengo una piedra que me recupera a un 7. Bueno, es el maestro de las runas. Necesidad de ataque. Ah, ya tenía una. ¿Cuál eran las botas? Qué raro que tiene un set tan nivel bajo. ¿Cuántas piezas de velocidad de ataque? Yo no tengo velocidad de ataque, sería velocidad de casteo, porque yo casteo, no ataco. 22 de salud de maná, maestro de las runas. Llevo las botas estas, me parece. 600 me cuesta, sí, me llevo las botas. Estas, por muy bonitas que sean, chao. Aquí está el inventario de la mascota. Toma. ¿Qué hace los ateos? No lo quiero más. Más nada, resistencia, salud. Intelecto, daño físico envuelto. De vuelta. O sea, sería como un reflejo. Ok. Vitalidad. Fuerza, salud, resistencia física, requiere nivel 15. Maná recuperado por segundo. Maná, resistencia, retroceso. Salud. Lo que tengo es mejor. Dos de salud casi por segundo. Y mascotas y esbirros. Pociones los vende y esto es para recomprar lo que ya vendí. Chau, señor.
Necesito pergaminos de estos. 200 al cada uno. 4, 5, 4, 6. Y de estos un 2, 3, 4, 5. Voy a comprar un par de pociones. 4, 5, te voy a gastar 15. Voy a identificar esto. Bastón de. Es un bastón, es un staff, ¿no? Sí, es un staff. No, gracias. Te las vendo. Toma, te las devuelvo. Y las botas requerían nivel 20. ¿Las puedo guardar en el baúl? Sí, listo. Podría guardar las piedras también en el baúl. Pero esta piedra, este anillo. Ya la maquillé, no puedo. Con lo que quiera desarmar, no voy a poder elegir ninguno de los dos. Ay, a ver qué me dabas. Bravo, estoy seguro de que la comandante vale. De que a la comandante Vale no le importará si te doy un premio por tu servicio al Imperio. Toma, es todo lo que tengo, pero también tienes mi gratitud. Recién vendí una parte de este set. A ver, espera. Recién metí las botas acá. Quiero recomprar lo que vendí. ¿Tengo las botas? ¿Y nada más? No tenía otra parte yo. Ahora que me vendí otra parte este. Antes no quiero nada. ¿Sabes qué? No quiero nada, chavo. Dame. Uff. ¿Qué? ¿What? Dame este. 728 salud. ¿Cuánto ya tengo? 728 con esto. 876, ¿no? Sí, me quedo con eso. No, sí, me quedo con eso, chavo. Toma, te vendo esto. 148 de vida, mira. Tengo los skills para poner ahora. Poder mágico. Este no me convenció mucho. Probé con un jefe, funciona bien. Tenía que probar con un jefe. Listo, nivel 5, ¿qué tiene? 35 daño por segundo. Fuego, se ha infligido daño de fuego durante 3 segundos. Perfecto. Compré portales. Compré pergamino, compré. Ya está, sí, ya estoy. Yo vengo de acá, me parece. El daño de veneno envenena. Uy, gracias. Los enemigos aleatoriamente. ok, son un hueso ahí adentro. Maten, mascotas, maten. Yo miro nomás, tomen. Un hit. Ah, no se quemó, que mate. No se quema, que mate. Uy, se quemó. Parece. Toma, señor. Uf. Ya me cura el bicho. ¿Qué más querés?
Aventurero muerto, poción de maná. Abrir el portal. Cofre dorado cerrado. Ok, y queda marcado en el mapa. Bien. Tranquilo, Tyrion. Cool. Diablillo. Llave dorada. Listo. Vamos al cofre que estaba por acá. A ver qué me tira. Basura. Mota de veneno, ember de veneno. Es que no hago daño de veneno. Procesador. Una pistola de esa. Tripagatos. Caja. Otra caja. Oro, me cura, poción de salud. Cuadro de madera. Te voy a dejar acá abajo con estos. Esto no me interesa mucho. Y 46 de salud, sí, porque no. Si puedo tener más vida, voy a tener más vida. Identificar la pistola. ¿Qué es esto? Por Dios. Velocidad de ataque muy rápida. Más 3% de velocidad de conjuración. Ah, conjuración, son las skills, bien. 1% aumenta la suerte encontrando objetos mágicos. 5% daño mascotas y esbirros. La barra de carga se llena un 5% más rápido. Más 5% de probabilidad de ejecutar. 3% de reducción de posibilidad de fallo crítico. 3% daño veneno. Otorga 5 daño físico durante 5 segundos. Otorga 2 probabilidades de atrevimiento durante 5 segundos. Siento que voy a romper esto. Yo también. A ver. Tengo un set de segundos. Acá, 2. Bueno, creo que toca bastante rápido. Oro. Para el de pescador. Ahora lo toco. Antes quiero. Probar mi pistolita nueva. Jeje, me cura. Altar de materia de habilidades, bolillas. Necesito algo para matar. Está el bufo del altar. 3 minutos de coste de manada de habilidades durante el. Manada de 3 habilidades. De 10 a 12 ese pozo. Esa es la misión principal. Ah, supongo que está bien, como básico. ¿Algo así? Invocar zombies, lol. Tiene todas las ganas de que me haga un coso. Un invocador. Invoca un grupo de zombies suicidas para envenenar al enemigo. Toma, Tyrion. No, yo no. No, yo no. ¿En serio? Vamos a estar aprendiendo. Posiblemente. No, ¿cuánto tarda el video? 30 segundos. O sea, de aquí poco tengo 30 segundos para invocarla de nuevo. Hola, zombies. Me quedó el farol allá abajo, así que ahora en un rato voy al farolito de abajo. Oh, tengo de todo. Un montón de bichos. Como le dicen un.
favor. Toma. Zombies, ataquen. Yo no sé si los zombies van a llegar envenenados a mí. Mato tan rápido que veo complicado que el zombie llegue a envenenar. Son lentos. Llevo uno mío. Gracias, bicho. Saco más zombies. Muy lento los zombies. Tengo que hacer un montón de daño para ser tan lento. A ver, quiero que maten a este. Zombies. La verdad es que sí hace bastante daño. Me dejó casi sin vida y fue uno solo. Ay, pensé que era un desnivel. Poción. Y volver al principio. Bien, me falta explorar todo el centro. En la misión principal tengo el farolito ese que encontré. Por los zombies. Bueno, no pesca, 3 intentos restantes. Está encima. ¡Wow! ¡Qué mentira! Estoy pescando, amigo. Gracias. Dos intentos restantes. Y le erré. ¡Ah! Bueno, no importa. Listo. Me tengo que usar eso. Tengo que transformar el bicho. ¿Puedo transformarlo acá? ¿Ahora ya? Por ejemplo, este. ¿Tiren? Oh. ¿Sos Tyrion? Ya sos el mismo Tyrion. Has cambiado. Fuera de conquistador muerto, una poción de salud, bueno. Confirmamos, es Tyrion, me curó. Tendría que buscar. Acá fue donde pesqué, no, es un puente. El farolito. Es un grande, macho. Yo no quería morir. Yo quería jugar sin morir, pero me sorprendió el bicho ese. Me mató. Acá está el farol del pescador. ¿Qué es esto? ¡Tin, tin, 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 tin! Hola, señor. Espera un segundo, señor. Quiero ver si tengo. Algo bueno para ponerme o para tirar. ¿Qué pasa, señor? A ver. No quiero hacerte daño. Solo soy un alma solitaria atrapada en el más allá. ¿What? Traicionado y ahogado por compañeros infames. Estoy retenido aquí, reviviendo mi muerte sin descanso. Esperando en vano para vengarme. Pero pasan más de 100 años desde mi último aliento. Bueno, supongo que habrán pasado más de 100 años desde mi último aliento. Y muchos de mis asesinos han muerto en su guardia secreta en la ensenada del botín. Busca a su líder, el Capitán Willy, a través del portal. Mantener la justicia, no olvida ni perdona. Ok. Ah, mira, mira. Es la misma armadura, pero cambia. O sea, es la misma legendaria, pero cambian las estadísticas. Eso está bueno. Bueno. ¿Tengo que entrar ahí? Hay un rato de entrar, señor.
Busca la zona de pesca. Y un puente. Puente. Vamos a pescar acá. Dale. Dale. ¡Ay! Me engañó. Ahí está, perfecto. ¿Y se convirtió en él? ¿Duraba 2 minutos eso? Ah, no, son 5 minutos. No, pasaron 5 minutos ya. Yo me quedo así de feo siempre. Tyrion, puedes cambiar de forma si querés. Vuelve a tus orígenes, eras una pantera, por favor. Vení, Tyrion, vamos a matar gente acá. De invocar bichos, no sé. Sí. Pociones, pociones. Atrás, rata. Son ratas, creo. Sí, son ratas. Arquero rápido. Tres pociones de salud. Baje, señor. Tengo algo para usted. Ahora subo y lo mato. Así que le gusta tirar palos con punta desde acá. Ahí tiene. Tira palo. ¿Ya fui allá abajo? Sí, ya fui. Me queda la cueva esa. Matar a estos tipos. Uy. Mira, desaparecen. Tuk. One shoteado. Delito del tiempo. Una poti de salud. ¡Ay! Volvió Tyrion. Una zona ya, pero no quiero dar toda la vuelta. Ok. Pero suena bastante grande, voy a dar la vuelta nomás. ¿Será una poción? No, pantalón de tiro. Pantalón usado. Bueno, en realidad todo lo que encuentro sería usado, ¿no? Lugar de pesca, a ver qué hay. Pesca secreta. Chacal grande, ok. ¿Y ahora? ¿Collar de entrenamiento? ¿O pescar cosas para mascota?
No, le regué. A ver qué es el collar. Con Jeff Flick se lo llevo la mascota. Sí. Perfecto. Pregunta si podrás tener collares únicos. Bueno, únicos no, con slots para piedras. Con engarces. Y únicos también, bueno, supongo, si tiene rareza. Ya los básicos. ¿Y ese bicho? Estaba relleno de plata. Se quedan esas dos zonas más. Me queda la cueva del señor este y el otro, como es la misión principal. A ver, ¿qué quiere el señor este? Cangrejos. Hola, cangrejito. Easy. A ver, los zombies. Maten zombies. Mira lo que sacan. LOL. ¿Puedo invocar de nuevo? Ah, no. No me pegan. Me curo demasiado. No me hacen nada. A ver si me pegan. No, defiéndame, zombies. Casi me muero con zombies. Oh, poder mágico. Y no puedo subir este. Este que hacía siempre activo. Y este que hace es más un segundo cuando quemo. ¿Y esto? Este es nuevo. Cuando matas a un enemigo, tienes la posibilidad de congelar hasta 4 enemigos adicionales en un radio de 7 metros. 20% de posibilidad de inmovilizar a los que tiran. Bueno, los dejo congelados. ¿Por qué no? Pantalón de cuero. Botas misteriosas. ¿Sabes las botas misteriosas? Son únicas. Es la misma que tenía recién. Son las mismas. Son las que guardé en el baúl. Hay otro camino abajo, mira. Es muy chiquito el mapa. Uf. ¿Qué son huesos? LOL. Y ahora... Chester. El otro ojo de Willy el Tuerto. 3% resistencia física. Bueno... No, casi la máquina. ¿Y esto qué es, entonces? El ojo de otra persona.
Ando juntando ojos. Que se muere. Ay, mira, ahí tengo una. Son cangrejos. Tiene más defensa. A ver, me cura el bicho. Los puedo congelar, los puedo hacer explotar. Tiro esas cosas de caos. Tiro de efecto la tele, puedo invocar zombies. Vengan zombies, ataquen a ese. Sacan un montón los zombies. Uy, se te pió. Fama aumentada. Bueno. Congelo sin mata. Supuestamente, congelo sin mata. Hasta ahora no había que congelar nada. Un espíritu lúgubre, lúgubre. Un mazo. ¿Se le manda? Pero sí, que vamos a tirar los zombies. Los zombies me hicieron un montón para los jefes. Más fama, no sé para qué sirve la fama, pero bueno, ahí está. Seguir buscando fama. Ah, mira, si congela. O sea, recién le pegué uno y lo congelé. Toma, uy, el tuerto, estás ahí. Toma, zombies, para vos. Salí del barco, ¿verdad? Tengo más terreno para pelear. Pociones, tiene que haber un cofre quizás. Cofre. Poción de salud. Cinturón robusto, no tengo ningún cinturón así. ¿Cinturón? Sí. A ver si tengo. Misión completa, señor. A ver, acá tiene su venganza. Se ha servido fría, porque sale así. Me parece que no me he ganado mi descanso eterno. Has cumplido tu parte de trato, sin embargo, si mi gratitud significa algo para ti, aquí lo tienes. Esto quiero. Para mascota. Más daño para mascota. Daño físico, otra posibilidad de congelar durante 5 segundos. ¿Cómo verá la estadística de la mascota? Tiene inventario, a lo mejor te podría dejar las cosas más cortas. ¿Y ese cofre lo está abierto ya? ¿Por qué me marca el cofre si está abierto? Tengo espacio de inventario, tendría que vender las cosas.
Dice los cañones y escopetas pueden atacar múltiples enemigos. Ok. Podría tepearme para vender. Voy a esperar un poco quizás. Y sí, vamos. Esto se rompe bien. Zombificación. ¿Cuánta gente? Poción de salud, 6 de oro, bla 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 bla. No sé si matar todo o ir. Ah, mira, es un bicho este. Voy rusheando. ¿Esto qué es? El Cestus. Acabo de aliviar. Más daño mágico. Más estilo. Este al final de congelar está bueno. Pero una vez, pero me gusta más este. Chance de meter un estado aleatorio. Lo que bien explota todo. Ahí está. Eso es lo que decía. Ok. No me hacen nada. Pues también parece que estoy muy por encima del nivel. Pasa que yo limpié todo. Mucho camino para allá. La magia que tenía que poner con los zombies han hecho. Para un jefe bien. Para un campeón sería, ¿no? Un slot nomás. Tendría que volver y vender. Uy. LOL. Me empujó nomás la bomba, no me hizo nada. Creo que es un camión secundario este. Este es el principal, que tengo que volver para explorar el otro. Para explorar el otro. Ah, capaz es el principal. Voy a volver. Sala secreta, ok. Finalmente es lo principal. Por los zombies que hay un jefe.
ataquen zombies. Hagan lo suyo. Un jefe que tiró dos piezas. Y si este es el camino principal y estamos bien. Quiero cruzar, quiero cruzar. Este es un mímico. Muy lleno de cosas. Toco. Moneda de la suerte. Créeme, uy, todo eso me interesa. Ok, poción de rejuvenecimiento. Ok, necesito portal. Un millón de cosas. En clave. Vamos al enclave. A vender basura. Basura, 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 basura. Identifico. Basura. Uy. No, basura. Basura. Basura, 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 basura. No manejo, basura, basura. Son las mismas botas, a ver, son exactamente iguales, 35, 35, 6. Son la misma. Y el shop, no sé si se actualiza cada vez que subo de nivel. Tendría que venir cada vez que subo de nivel. ¿Qué? Mata 25 enemigos para mejorar. Hay otra. Mata 250 enemigos para mejorar. Interesante. No quiero, pero bueno. Para las piedras voy a guardar acá, porque si no después las manqueo. Este es mi baúl, toma, adentro. Después las uso. Si no, gasto mucho espacio de inventario. A ver esto. Esto, esto. Esto, esto, esto. Zona secreta. Llevo esto. El casco, la varita. Poción, 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 poción. A ver. 8 de maná recuperado. 0.8 no es 8. ¿Qué es esto? 14 de maná, resistencia de hielo, velocidad de conjuración. Velocidad de conjuración. 46 de salud. Para mí o más salud para los esbirros. Esto me da más defensa, me pone esta. Físico, no, no, 51 de salud, resistencia física, aumenta cantidad de experiencia adquirida. 1015 requiere. ¿Pero necesito qué es? Ah, es un coso, es un modificador para los 1% de oro. 1% de oro no es mucho.
¿Eh? ¿Cuánto me pega la bomba? Tengo 1000 de vida. Ah, claro, como cambié el... ¿Cómo es? Ahora los de perro tienen menos vida. Es... Nivel inferior. Ahí se terminó el dungeon. Anillo de fuego. Podría ser. Este anillo tiene modificador, ¿no? Sí. Pulsa Z, son siempre los mismos consejos. Tengo puntos, mira, no sabía. ¿Por qué tengo puntos? No, es en serio, le puse el skill que requiere bastón. Qué tonto. Ya gasté puntos antes. Vale, lo acomodo. Y lo había leído antes, pero eso. Ya pegan más. Casi me matan. Soy nivel 12, yo que nivel soy. 12. Falta un coso, una manera de tepearme para arriba, porque si no te voy a dar toda la vuelta. Soy un mago, me podría tepear. Si venía después. De urnas. Una sala secreta, lol. Oro. Pues un rejuvenecimiento ante los robustos. Más oro. Es un rejuvenecimiento, madera de suerte. Bueno. Es un rejuvenecimiento, coraza. Un montón de cosas. Es muy difícil que me cambie las sombreras. No creo que me haya cambiado mucho tiempo. Las sombreras. Ah, bueno. Creo que me adelantó bastante el trayecto. Se me tiró de tiro. Vamos, zombies, hagan eso. Y otro jefe, lol, es de campeones. Uy. Los campeones ya me han ganado. Estos escudos son de los más molestos. Es más daño mágico. El efecto bizarro es peor.
que se disipe el veneno un poco. Y entonces por acá. Están despegando los bichos. ¿Qué se te pegan? Yo no puedo saber que se te peguen. O es parte del efecto bizarro. No me gusta el efecto bizarro de que pierdo. Uy. Veneno. Invocador. Easy. Oh, que sigue, que sigue. Una espada misteriosa, no uso espada, amigo. Y acá arriba. Al lugar donde debería estar el tesoro es un pasillo. ¿Viste? Hay un tipo acá. Bueno. De salud. Acá termina la cueva. Bien. Zombies a mí. A ver qué quiere este. A ver, espera, a ver qué dice. Precio de encantamiento. Precio de desencantamiento. ¿Me puedes romper el ítem? Mata 20 arañas para mejorar 20 muertas, 0 de 20 metros. Si ataque... ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué... este bicho, a ver... ¿Qué le puedo dar? Me da miedo que me rompa el ítem. Voy a dar la staff esta, la varita que uso. Precio de encantamiento 431. ¿Qué tiene? Daño de fuego, fuego daño, daño veneno, todo el daño. El encantador practica los ritos antiguos en el varita de los huesos y añade nuevos encantamientos. A ver. ¿No? Más 3 de daño de fuego. Ok. Si lo encanta de nuevo. Más 2 de daño de veneno. Ah. Ok, me gasté un montón de plata en eso. A ver con esta. Sí, 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 a ver qué viste. Velocidad de conjuración. Ah, bueno, sí. Ya es como cast speed. Me quedé sin plata. Y de nuevo, velocidad de conjuración. Me parece que estaba en 2 antes. Pero está en 5. Ahora tiro supuestamente hechizos más rápido. Bueno, un 5%, no sé. Podéis irte más con el. Con este. Con el rayito que es. Bien rápido.
pasa que como no lo sé nunca, no me entero que no lo sé. ¿Qué me coge? Denver, casquete de hinchado, pantalón de cuero. Okay. Y no hay sala secreta acá, no hay nada. Tengo un skill que me dé más movimiento, velocidad de movimiento. Un dash. No, señor, que encantador. ¡Uy! Señor encantador. ¡Se fue! ¿What? ¿Y si quería seguir encantando o qué? ¿Se fue? Me abandonó. Uy, no, otra vez lo mismo. Ah, no, pero está bien. Pisé otra vez el TP sin darme cuenta. Y la última vez que lo pisé era un jefe, así que... Oh, le pongo la mascota. Uy. Tome, general. ¿Qué abrió? Ah, saquemos más birros. Más minions. Ok, te pillaste, amigo. Esto no me gusta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hace con mis minions? ¿Y yo te doy así? Más que nada. Estoy de frente. Pasa, amigo. Pasa. Dale, pégame. Un arco, ¿por qué no me da un staff? Una varita. Esta puerta no se abre, ¿no? No, salían bichos ahí nomás. Poco de oro, cofre, la mitad, mota de Denver de hielo, sí. Realidad golpe crítico, destreza derribar. Si me está dando una espada, ¿para qué quiero una cosa que me dé más 2 metros de arco y ballesta? No tiene sentido. Ah, es una armadura. ¿Qué? Es un casco. No, podría ser. No sé cuántos son 2 metros en este juego. Torre silenciado en 3 segundos, ¿no? Estamos en silenciado. Si lo que creo.
nada. I don't know who you are. No sé quién eres, pero me alegro de verte. Hemos llegado justo cuando el alquimista estaba sometiendo al guardián. Pero nos cogió por sorpresa, no pudimos detenerlo. Gregor y sus guerreros llegaron un poco después de que se fuera el alquimista. Desde hace años tratan de entrar y saquear el lugar. El ataque del alquimista finalmente les ha dado una oportunidad que esperaban. ¿Qué, para matarte? Tienes mi gratitud, mortal. Ahora escucha atentamente, hay un gran mal aquí. Las investigaciones del alquimista para encontrar un remedio contra la corrupción del Ember le ha llevado al borde de la locura. Él drenó mi energía para aumentar el poder del corazón del Ordrak, después de agotarlo destruyendo el Torchlight. Con el poder de los guardianes, el corazón de Ordrak podrá destruir todo el Ember del mundo. Quizás crea que es una cura para su aflicción. El alquimista debe ser detenido antes de que ataque a más guardianes. Cada vez que absorbe nuestra energía, el corazón se vuelve más poderoso y se hace más peligroso. Tú y la comandante Vale debes regresar al enclave esteriano y planear vuestro próximo movimiento. ¿Ok? Vamos. Uy, más misiones. Este rompe una gema. Coloca un objeto aquí para destruir las gemas engarzadas. Ok. Coloca un objeto aquí para destruirlo y recuperar la gema engarzada. Ok. Hablando de gemas engarzadas, voy a guardar las gemas que tengo acá. Y voy a vender toda la basura que tengo acá. ¿Qué es la calavera esta? Toda esa basura. Basura. Otorga 90 de daño físico durante 5 segundos, lol. Los bastones son para atacar a melee. Porque quiero un bastón. What the fuck. Están bastante buenas las cosas que vende el señor. Yo no uso eso. Si usas esas cosas, podría usar un escudo, quizás. Voy a dejar para cuando me quiten mucho. Supongo que voy a cambiar para usar un escudo. Tiene 135 de salud, lol. Vitalidad, inteligencia. ¿Y cómo estás con las resistencias? 48, 10, 12, 9. 48 es bastante. No tan defensas. Quiero eso. Transforma una bestia de guerra durante 5 minutos. Una bestia de guerra feroz. Mordedora venenosa, mordedora venenosa. Son iguales. Son distintas. ¿Va a vender lo mismo antes? ¿O vende algo más? Vende armadura para mascota. Podría mejorar las armaduras de mascota, man. Gremlin ese. No me di cuenta. ¿Qué nivel soy? El 13. Bueno, supongo que hasta acá lo voy a sacar.